Y el caballo, cuando ella recupera el estribo, pasa al caballo aventador que va dominando y de inmediato se va hacia la parte externa de la pista. Ustedes lo van a observar allí mismo. Se va llevando aventador, el jinete Lugo busca la parte interna, igual al jinete que venía por la parte externa, y el caballo sigue hacia afuera, el ejemplar Soncat. La yoqueta con el fuete en la mano derecha trata de controlar al ejemplar para que cruce allí. El caballo logra tomar la curva, pero sigue por la parte externa de la pista, muy afuera, muy cerca de la baranda, de una manera peligrosa. Allí se acerca aún más a la baranda, por muy afuera el caballo. Allí incluso la yoqueta pierde los estribos, intentando, y allí ella tiene el tropiezo y cae del ejemplar Soncat, en esta que fue la cuarta válida para el 5 y 6, aventadora, todas estas pasan a dominar, y logra aventajar a Cassius Clay, caballo que ocupó el segundo lugar.